el fin de semana, donde el Buró Político realizó una sesión extraordinaria, una reunión extraordinaria, para evaluar un conjunto de temas que tienen que ver con el Congreso, el 14 Congreso del Partido, y algunos otros aspectos de carácter nacional e internacional. Y comenzamos hoy resaltando nuestras condolencias por el sensible fallecimiento del camarada Julio Casas, general de las Fuerzas Armadas de Cuba, uno de los sobrevivientes, uno de los cuadros fundamentales del ejército rebelde cubano del movimiento 26 de julio, que falleció hoy en estos días y que fue combatiente de la Sierra Maestra, que como ustedes saben muy bien, se desempeñaba actualmente, fue designado actualmente en el marco del Congreso del Partido Comunista Cubano como vicepresidente del Consejo de Estado de la República Socialista. Vaya al pueblo cubano, vaya al ejército rebelde cubano, vaya al Partido Comunista Cubano, a los hombres y mujeres del pueblo cubano, nuestras fraternales demostración de condolencias por el fallecimiento de este hombre que dedicó toda su vida a construir una nueva sociedad junto a los líderes de la Revolución Cubana. Nosotros en el día de ayer, en la reunión extraordinaria, hicimos un balance del desarrollo del proceso. Ese era un tema que estaba en desarrollo, estaba pendiente. Como ustedes saben muy bien, el 14 Congreso del Partido Comunista de Venezuela generó a lo interno de nuestra organización y a lo externo de las organizaciones hermanas y del pueblo en general una gran expectativa, no solamente por los documentos que íbamos a discutir y aprobar, sino también por la decisión trascendental que el Partido Comunista en el marco de ese Congreso adoptó en términos políticos electorales y en términos de las decisiones que tienen que ver con la dirección del partido. Y un elemento fundamental de esa decisión fue precisamente la de decidir a partir de ese momento la candidatura del comandante Hugo Chávez Vivas como candidato del partido a la presidencia. Y ese pronunciamiento generó un enorme impacto a lo nacional y a lo internacional. O mejor dicho, más de eso, el Partido Comunista, ese congreso generó un enorme impacto político en el seno de los trabajadores. De ahí que el llamado que hace el Partido Comunista a los y las trabajadoras es de considerar su incorporación a las filas de este partido como destacamento de vanguardia de la clase obrera, como destacamento que ha demostrado durante todos estos 80 años ser el instrumento político que requieren los trabajadores para organizarse y movilizarse en función de la defensa de sus intereses. En ese sentido, el Partido Comunista hace un llamado a los trabajadores y las trabajadoras a incorporarse de manera activa a las filas del Partido Comunista como destacamento de vanguardia. Y uno de los elementos, y otro de los elementos que fue materia de discusión o de evaluación en el fin de semana, fue precisamente la revisión de estilo de los documentos del partido. Como ustedes saben muy bien, el partido en el marco de ese 14 Congreso adoptó y aprobó tres documentos fundamentales. El primer es la línea política. El segundo, la actualización de nuestro programa. Y el tercero fue el de los estatutos. El conjunto de propuestas que surgieron en ese congreso fueron revisadas ayer e incorporadas definitivamente al texto final de esos documentos para ser publicados y como referencia para no solamente la militancia nuestra, sino para el resto del pueblo venezolano, porque ahí refleja la visión que tiene el Partido Comunista respecto al proceso
Revolucionario de Liberación Nacional que actualmente se adelanta en Venezuela, y señala la conducta que van a tener los comunistas a partir de este momento en función de profundizar los cambios revolucionarios de cara y en las perspectivas del socialismo. Va a orientar la acción de los comunistas, la acción de la periferia del partido en cuanto a los enormes retos que tenemos por delante en función de la defensa y la profundización de la revolución bolivariana. Y en el marco de esa línea, de esa orientación, está precisamente la evaluación de los frentes de masas del partido y los frentes internos del partido. Estamos en una etapa, una nueva etapa del partido, en donde la estructura orgánica del partido se va a ajustar a los nuevos retos que vienen por delante. Las exigencias del momento, las amenazas sobre la revolución exigen de los comunistas y las comunistas no solamente mayor compromiso en función de la defensa de la revolución, sino precisamente mayor compromiso en acometer las tareas de consolidación y de construcción de organismos del partido en todos los espacios de la vida nacional. Requiere y demanda de las comunistas y los comunistas mayor preocupación y dedicación en función de colocar en el terreno de la lucha de clases estructura del partido en función de convertirla en el referente revolucionario que demanda el proceso y demandan los trabajadores para poder avanzar en las tareas de profundización de la revolución. En ese sentido, el partido evaluó los frentes de trabajo, sobre todo el que tiene que ver con el frente del movimiento obrero sindical, en el entendido de que como partido de la clase obrera, como partido de vanguardia de la clase obrera, el centro de su atención fundamental y principal recae sobre ese sujeto histórico. Y en ese sentido, la orientación que tiene el partido, emanada de ese 14 Congreso, es abocar precisamente a toda la estructura en función de adelantar esa orientación de consolidación de la presencia nuestra en el seno de la clase obrera, en función de organizarla y movilizarla de cara a sus intereses fundamentales. Consideramos de igual manera que el Frente Internacional del partido exige de los comunistas y las comunistas venezolanas seguir profundizando lazos de amistad y de relacionamiento con los partidos comunistas hermanos, en el marco, por supuesto, de una crisis general del capitalismo en todos los aspectos, pero fundamentalmente se expresa en lo económico, que lleva a los centros hegemónicos del mundo, del imperialismo, a desatar una gran ofensiva política contra los pueblos que de una u otra manera deciden transitar un camino distinto al neocolonialismo y que por supuesto están sometidos actualmente a una ofensiva que pone en riesgo no solamente su soberanía, sino que pone en riesgo de igual manera a la soberanía y a la paz. Desde el Partido Comunista, un saludo fraternal y solidario a los camaradas del Partido Comunista Checo, que en estos momentos están siendo objeto de la más brutal represión a través de la ilegalización de su partido. Igualmente en otros países. Y en materia nacional, nosotros estuvimos evaluando la ofensiva de la patronal. En ese sentido, el Partido Comunista condena, rechaza contundentemente la decisión del Tribunal del Trabajo de Cumaná, que, desconociendo los derechos de los trabajadores, se coloca al lado de la patronal de una transnacional, Toyota, para negarle las reivindicaciones y los derechos a los trabajadores. Al margen de las razones legales que pudieran esgrimirse, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
los derechos fundamentales de los trabajadores están por encima de cualquier legalidad burguesa, de cualquier pretensión legal que se esgrima en función de desconocer esos derechos de los trabajadores. Ahí había un conflicto plenamente justificado y que en vista del espíritu de lucha de los trabajadores, la patronal apeló a los tribunales del trabajo de Cumaná en función de torcer los derechos, torcer la lucha de los trabajadores, y ese tribunal decidió a favor de la patronal. De igual manera, insistimos en la solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Missouri, que están siendo objeto de una ofensiva con amenazas de cárcel por su lucha permanente en defensa de sus derechos. Y en ese sentido, en el marco del encuentro sindical de Nuestra América celebrado en Managua, Nicaragua, la delegación venezolana, integrada por algunos de nuestros camaradas del partido, propusieron en ese escenario un acuerdo de solidaridad que se aprobó. Pero no solamente eso, sino que también la Federación Sindical Mundial adoptó, como lo hace todos los años, una jornada internacional por la defensa de los derechos de los trabajadores, cuya expresión en Venezuela se va a dar el próximo 3 de octubre, como una demostración de que la UNT, la Unión Nacional de Trabajadores, la Corriente Clasista de Trabajadores Cruz Villegas y otras organizaciones, vamos a enmarcarnos dentro de esa fecha en función de resaltar nuestra disposición de defender los derechos de los trabajadores de parte de la patronal, independientemente de que sea pública y privada, y reclamar, por supuesto, las reivindicaciones que están en estos momentos en la agenda política de la clase obrera. Y parte de esa agenda política está precisamente la de exigir, reiterar nuestra exigencia a la Asamblea Nacional a que este año debata y apruebe la nueva y revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo y la Ley de los Consejos Socialistas de Trabajo. Ustedes saben muy bien que el 26 de julio introdujimos 26.000 firmas que avalaban la disposición de las trabajadoras y las trabajadoras de activar el artículo 207 de la Constitución, que establece la iniciativa legislativa. Esas firmas ya fueron verificadas y validadas por el CNE, ya fueron enviadas a la Asamblea Nacional, y a esta altura la Asamblea Nacional no ha dado respuesta a la solicitud que ese gran movimiento por el control obrero y los consejos de trabajadores hicieron en esa oportunidad, y que en estos momentos están dispuestos a reanudar la lucha que se va a expresar el próximo martes 4 con un piquete nacional de aproximadamente 300 o 400 trabajadoras y trabajadores, exigiendo nuevamente a la Asamblea Nacional a darle respuesta a esa demanda de las y los trabajadores. En ese sentido, hacemos un llamado al movimiento obrero y sindical, a todas las expresiones orgánicas del movimiento obrero y sindical, a hacer presencia activa ese próximo martes 4 de octubre a las puertas de la Asamblea Nacional en función de reclamar y exigir que la Asamblea Nacional dé respuesta frente a una exigencia que no solamente es de los trabajadores y las trabajadoras como sujetos de la relación obrero-patronal, sino como una exigencia del proceso revolucionario que apunta en la dirección o en la perspectiva del socialismo. El socialismo para nosotros se construye con los trabajadores. Los derechos y los intereses de los trabajadores están por encima de cualquier derecho particular. Y en ese sentido, llamamos a los trabajadores y a las trabajadoras a hacer presencia
en esa jornada del próximo martes 4 de octubre.